buenas noches y bienvenidos a la hora del transporte y la seguridad. Ya luego de los consejos, amigos, sanos en las redes sociales, he puesto en las redes sociales quién tenía el antídoto para mejorar la voz y me han dado pues de todo, ¿eh? Así es que hoy estamos mejor, ¿no? Gracias a la preocupación de nuestros amigos oyentes, transportistas, ha habido algunos incluso, ¿no? Copita de agua ardiente, señor Trigueño, si usted lo tiene limpiecito, o sea, ya no va a haber ningún tipo de obstrucción de la garganta y que ya da buenos resultados, ¿ah, Freddy? ¿Cómo estás, Freddy? Buenas noches, bienvenido. Richard, buenas noches, sí, te escuchamos mejor, esperemos de que sigas mejorando y sobre todo el día lunes, en Semana Santa, puedas estar al lado del Señor. Sobre claro. Todo, hay un tema de que esta semana, Richard, hemos visto en muchos medios de información que se habla de la Semana Santa, pero que no sea la semana tranca, ¿no? Y sí, lamentablemente muchas veces la Semana Santa no necesariamente sirve para el tema de recogimiento espiritual que cada uno de nosotros debemos tener, sino al contrario, se vuelve una fiesta donde lamentablemente se bebe en exceso y también es un reactivo para el tema de los accidentes de tránsito en la ciudad de Cusco. Claro, y no solamente eso, le han puesto otra denominación, Freddy, ya no es Semana Tranca, ahora es Cebada Santa. Cebada Santa, ¿no? Alusivo a la cebada, al lúpulo, a la cerveza. Realmente porque hay, eso es lo que no falta, por ejemplo, en estas fiestas tradicionales, ¿no? Que esperemos pues tenga otro contexto, ¿no? De no tener estos excesos, ¿no? Una de las fechas, según el anuario estadístico, ¿no? Tanto en las diferentes instituciones como en la nuestra, el Instituto de Transporte y Seguridad Vial, ¿no? En abril, das cuenta de que hay mayor número de accidentes de tránsito provocados por conductores en estado de ebriedad, Freddy, ¿no? O sea, hay más conductores ebrios, hay conductores borrachos, ¿no? Y esto a partir del 9 hasta el 14 de abril, lamentablemente, son recurrentes estos temas, ¿no? Y para eso, el día de ayer, la Policía Nacional del Perú dio cuenta que se está tomando todas las acciones. Hemos tenido una conversación esta semana con el jefe de la División de Tránsito, nuestro amigo, el comandante Daniel Valdivia, quien ha manifestado, amigos, que se va a continuar realizando estos operativos alcoholemia, sobre todo los fines de semana. La intención es realmente poner tras las rejas a los malos conductores que estén provocando no solamente zozobra, Freddy, porque tras de esto, lamentablemente, hay pues una tragedia, hay una crónica fatal que definitivamente tenemos que, ¿no?, abordar con mucha coherencia. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra ciudad? Tenemos un alto grado. A nivel nacional, Freddy, la tercera causa de accidentes es el estado de ebriedad. Pero en Cusco ocurre algo peculiar. No es la tercera causa, es la segunda causa de accidente de tránsito después del exceso de velocidad. Sí, esto es lamentable y también hay que comentar, Richard, que a nivel nacional también se tiene que iniciar con los operativos por el tema de Semana Santa y de hecho que las autoridades competentes como por ejemplo la SUTRAN y las direcciones regionales de transporte de cada región tienen que lanzar estos programas de fiscalización, sobre todo con el ánimo de prevenir el tema de los accidentes de tránsito, de los incidentes que puedan surgir en las carreteras. En ese sentido también hacemos el llamado respectivo a las autoridades, ya sean locales, provinciales o distritales de nuestra ciudad del Cusco, para que también hagan lo propio. El hecho de que se pueda ya lanzar este programa de prevención por el tema de la Semana Santa en prevención de los accidentes de tránsito en la ciudad del Cusco. Por otro lado, amigos, no es necesario también, ya que estamos hablando de una semana de recogimiento, muchos Freddy van a aprovechar, ¿no?, la Semana Santa para irse con motivo de esparcimiento, de relajo, vacacionar un poco, ¿no? Y van a tomar rutas, digamos, dentro de nuestra región y algunos en otros casos fuera del departamento. En ese sentido también es necesario dar algunas sugerencias a nuestros amigos que van a viajar, ya que en esta temporada, en estos días, lamentablemente los accidentes en carretera se incrementan, Freddy. Sí, en este tema las recomendaciones que se pueden hacer para tener una conducción segura y sobre todo un tema de conducción a la defensiva, tenemos que tener en cuenta primero las condiciones técnicas de nuestro vehículo, en qué situación técnica se encuentra. De ahí que tenemos que ver, por ejemplo, nuestros dispositivos de seguridad, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del extintor, la llave de ruedas, la gata, los triángulos o conos correspondientes que tiene que tener el vehículo. En ese sentido también hay que
hacer un chequeo previo acerca del tema documentario de la unidad vehicular. No vaya a ser que salgamos fuera de la región y muchas veces el SOAT está ya casi por vencer o vencido el certificado de inspección técnica vehicular, ¿no? Y también hay que siempre llevar los DNIs de los hijos menores que vayamos en paseo, ¿no? Siempre es importante que en caso de que exista un tema de fiscalización, exhibamos los documentos, no solamente de nosotros, sino también de nuestros ocupantes, o sea, de nuestra familia, de nuestros menores hijos. Es importante también dejar claro de que las unidades vehiculares hay que hacer una revisión preventiva del tema del sistema de frenos y el sistema de dirección, porque muchas veces, como tú bien también lo has dicho, Richard, esta semana sirve también para ir de paseo, para estar un poco con la familia, y cuando salgamos fuera de la ciudad, el vehículo tiene que estar en óptimas condiciones. Muy bien, y para precisar el dato, amigos, la 10ª Región Policial del Cusco va a desplazar 1.959 efectivos policiales de inteligencia uniformados para garantizar la seguridad en el Cusco, no tanto de los turistas nacionales, extranjeros, durante las actividades por Semana Santa en la ciudad. Esto lo ha indicado en declaraciones a la hora del transporte y la seguridad vial el coronel de la Policía Nacional José Ferrer Alcántara, no jefe de la Región Policial Cusco, que ha afirmado que como parte de las acciones de alerta máxima se dispondrán 43 patrulleros inteligentes y 16 motocicletas, entre otros dispositivos logísticos, ¿no? Lo cual obviamente va a estar a disposición de la lucha contra, ¿no?, actos delictivos. Las medidas de seguridad comienzan este fin de semana y van a concluir a inicios de la semana posterior de las festividades religiosas. En la que incluso habrán feriados largos, la policía de turismo de carreteras tendrá una labor especial en las vías de penetración, zonas arqueológicas. El oficial también a la hora del transporte ha indicado que, bueno, la fe en la ciudad del Cusco es ferviente y muchos, obviamente, pues con esa fe al Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que gracias a él, obviamente, amigos, hay este desplazamiento, y se tiene que tener en cuenta, amigos, no el tema de los accidentes de tránsito, de los excesos. Si van a viajar, da algunas recomendaciones, dejen vuestra casa, ¿no?, a custodia de algún vecino, alguien que podría cautelar, ¿no?, que no sean robados. Y por supuesto también el tema de la seguridad vial, ¿no?, entendiendo y atendiendo estos aspectos, importante hablar de la seguridad vial. Nuestro saludo a la Policía Nacional, esperemos que estos efectivos policiales hagan su tarea como corresponde. Por otro lado, estamos esperando información, ¿no?, en la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte, ¿no?, nos han mandado ya algunos datos importantísimos, sobre la planificación de la ciudad en esos días. ¿Cuáles van a ser las arterias que se van a cortar? ¿Qué vías se van a facilitar o viabilizar? ¿Qué acciones van a tomar para la prevención, amigos, de los cuellos de botella que generan estos eventos, entre comillas, ¿no?, en la ciudad del Cusco? Vamos a irnos a una breve pausa comercial, no sin antes anunciar que este fin de semana nuevamente estamos con el curso especializado en manejo de camiones caja Fuller 18 velocidades, ¿no?, en nuestra institución. Informes y las inscripciones en la calle Chachacomayos 203, oficina 306, frente a la nueva oficina de Ocinermín en Huanchac, y a pocos metros del paradero Amauta, carril de bajada de la Avenida La Cultura. Anote bien, calle Chachacomayos 203, oficina 306, tercer nivel en Huanchac. Teléfono directo el 256987, 256987. Vamos a la pausa comercial. $100 perdidos. $200 perdidos. Siempre lo barato sale caro. Por eso, no compres a revendedores. No compres carros usados. Compra tu auto Kia en Autodisa, concesionario oficial de Kia en Cusco. Ya sabes, tu Kia 0 kilómetros solo en Autodisa.
Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicios, venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionadas. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Avenida Pachacute 400, entre la piscina de Huanchac y la estación de Perú Rail. Hasta el 10% de descuento en todas las marcas. 15% de descuento en servicios de taller, en llante y alineamiento gratis. Multillantas Cusco. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio. Compañeros y compañeras, por fin tu sueño de ser ingeniero será una realidad. Así es, Alan. Porque este sábado 15 de abril a las 4 de la tarde será el examen de becas de la Academia Uni Ingenieros. Chocherita, en concurso 40 becas, y si no clasificaste, no te preocupes, porque entrarás al sorteo de bicicletas, tablets, becas, mochilas y libros como cancha, cuyo costo será gratis. ¿Qué? ¡Gratis, señor! ¡Sí, gratis! Porque hasta el lápiz 2B, el borrador, el tajador te regala la Academia Uni Ingenieros. ¡Yo también quiero mi tablet, señor! ¡La Uni! ¡La única academia desde Lima! Reservas y matrículas, Avenida de la Cultura número 1000, frente a la USAC. ¡No vayan! Consorcio Tepsur presenta su flota de maquinaria pesada. Excavadora K325 DL Electrónica. Retroexcavadora K420E Electrónica. Tractor Oruga K T6MR Encabinada. Mandos joystick. Cargador frontal L120E Electrónica. Motoniveladora 380. Volvo Semi-Electrónica. Camión minero articulado. Estas son las maquinarias para tu capacitación. Únete al mejor equipo. Operación y mecánica de maquinaria pesada. Topografía digital. Seguridad minera. TEPSUR, certificada como la mejor empresa en formación de técnicos para la minería y construcción. Informes, Avenida Huaynacapac número 177, costado de la cooperativa Dile. Teléfono 240728. www.tepsur.com. Seba San Agustín, con resolución directoral del Ministerio de Educación, te da la gran oportunidad de concluir tus estudios secundarios solo estudiando sábados y domingos y proseguir con una carrera universitaria, institutos superiores, así como las fuerzas policiales, y lograr ser todo un profesional. Seba San Agustín, matrículas todo el año en 4 grupos. Inicio en enero, abril, junio y octubre. Matrículate ya, que para el estudio no hay edad. Seba San Agustín, calle Sacsayhuamán, L6, urbanización Manuel Prado, y en la Alameda Pachacútec, D9, frente al Parque Urpicha. Contacto directo al celular 984-965375. Seba San Agustín, tu mejor opción para concluir el colegio. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú, en revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional, docentes de primera, infraestructura propia. Ubícanos en Urbanización Constancia, a 12B, detrás del paradero Amauta. Huanchac, Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú, te prepara para la vida. Atención Cusco, gran campaña oftalmológica computarizada, Clínica Oftalmológica Salud Visión de Lima. Si usted tiene alguno de estos síntomas, dificultad para ver de lejos o cerca, carnosidad, catarata, ojo rojo, escozor, molestias oculares en general, la mejor receta es la prevención. Consulta integral, 5 exámenes, medida de la vista computarizada, descarte de glaucoma, descarte de catarata y carnosidad, diagnóstico de estrabismo y ambliopía en niños. Examen de agudeza visual, atenderá el oftalmólogo microcirujano doctor Carlos Someta Estrada, directamente desde Cuba, por solamente 15 soles, único pago 15 soles. Además, llévese su anteojo con protección UV400 totalmente gratis. Atención, esta es nuestra nueva dirección, Avenida de la Cultura 908-C, cruce con la Avenida Universitaria, altura del semáforo, al costado del Centro Comercial América, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche, solo por pocos días. Taxiturismo Gatos Tours, servicio de taxi con garantía y seguridad. City Tours, recojo de pasajeros del aeropuerto, hoteles, eventos como matrimonios, bautizos y todo tipo de compromiso social. Comunícate y pide tu taxi de Gatos Tours al 63-33-32 o al celular 984-73-18-56. Oferta, por cada 10 carreras, una va gratis. Taxi Turismo Gatos Tours, garantía y seguridad. Amigo conductor,
Si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. ¡Imbécil! Te lo recuerda la primera. AFOCAP, Región Cusco. Y demás deudos. Invitan a la misa de cremación de quien en vida fue señor Washington Villasante Vera. Velatorio en el Centro de Velación Morales, Avenida Micaela Bastillas, al costado de Salud. Misa y cremación, 1:00 p.m, en la capilla del crematorio de Sol de Oro, a altura de Coviduc. Los deudos agradecen las muestras de solidaridad en estos momentos de dolor. Cusco, 6 de abril del 2017. No he puesto fecha cuando lo hacemos. Contáctate con la hora del transporte y la seguridad vial. Contáctate 224567. 224567. Muy bien, amigos, y el día de hoy recibimos una llamada telefónica de un preocupado vecino del distrito de Zaila pidiendo nuestra presencia en horas de la mañana en el distrito, en la vía principal de este distrito. ¿Qué es lo que habría ocurrido? Un atropello violento de una unidad informal, estos que están no partiendo con mucha frecuencia hacia Mazuco, hacia Sicuán, y estos automóviles que están provocando, amigos, zozobra, pánico, y realmente no fuimos directamente al encuentro, ¿no?, de los pobladores, que nos han manifestado varias cosas increíbles. Frecuentemente son los accidentes de tránsito, Freddy, en la vía principal de Zaila. No se cumplen, por ejemplo, no respetan estos semáforos. Lamentablemente hay una comisaría y nadie realmente respeta las normas de tránsito. Si en nuestro delante, y el día de hoy tuvimos la oportunidad de grabar cómo delante de la comisaría un vehículo de transporte público de una empresa, que ahí tenemos la placa, la identificación, pasa, ¿no?, por el sentido contrario y casi colisiona con otra empresa de transporte público en la nariz de la policía. No tocaron la bocina, se asustaron, y ni aún así, ¿no?, con este pánico enorme que generó esta temeraria acción de estos malos transportistas urbanos, la policía ni se ha inmutado en hacer ningún tipo de correctivo. En ese sentido, Freddy, luego de conversar con algunos pobladores y le pedimos, si hay oyentes atentos del distrito de Zaila, corroborar el hecho, ¿no? Ya es necesario también levantar nuestra voz, no solamente de protesta, sino la llamada de atención a las autoridades para que hagan algo. No solamente es la vía principal de Zaila, sino también es Angostura. Se ha convertido, Freddy, Angostura, toda esta recta, y aparece un cementerio. A ambos lados tenemos cruces a lo largo de toda la extensión de Angostura, lo cual es una prueba fehaciente, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Y es, imagino, para muchas autoridades, el sustento más efectivo para poder hacer algo, porque no podemos ser ajenos a la muerte, ¿no?, por desidia, por falta de señalización, por falta de iluminación, una zona oscura, en hora de la noche ya los conductores exceden los límites de velocidad, y el exceso de confianza es muy común, hay atropellos, ¿no?, porque es una zona ya no rural. Ahora tenemos asentamientos humanos, tenemos asociaciones, urbanizaciones. Obviamente ya tendrían que calificar esta zona de continuidad urbana, como lo dijiste ayer, Freddy. Sí, en este tema es lamentable, y es cierto lo que tú estás comentando, que a nivel nacional es increíble que a todos nuestros gestores públicos, estamos hablando de los que van y comandan una gestión municipal, ya sea provincial o distrital, Richard, no les interese el tema de que las personas, los ciudadanos, los paisanos de uno fallecen por causa de los accidentes de tránsito, ¿no? Es lamentable este tema. Falta un tema de sensibilización a estas autoridades, que más están pensando en otros temas que nada tienen que ver sobre el tema del beneficio, o sobre todo por mejorar la calidad de vida del ciudadano. No solamente hablo, Richard, del ciudadano cusqueño, sino hablo a nivel nacional, y en este sentido hay que llamar a la reflexión a estas autoridades para que por lo menos hagan un tema, un mea culpa de qué cosas fallan en nuestro estado y sobre todo en el país. Y sobre todo tenemos que cuidar, como dice la Constitución, tenemos que cuidar un principio fundamental, el cual es el derecho a la vida. Nadie puede quitar la vida
producto de un atropello a un peatón. Por más que este peatón haya sido imprudente al cruzar la vía, tenemos que tener en cuenta que no hay comparación entre una persona de carne y hueso hecha frente a un vehículo de metal o de acero. Muchos de los conductores dicen, no, ese peatón es el imprudente y por eso lo he atropellado. No se trata de eso, se trata de que según nuestra Constitución tenemos que cuidar y preservar la vida de cada uno de nosotros. En ese sentido, Richard, se tiene que hacer algo y desde este medio ojalá también las personas que nos estén escuchando se sumen a esta campaña en defensa de la vida y sobre todo ya bajar estos índices de accidente en el país. Muy bien, vamos con el contacto telefónico. La línea está disponible para ustedes, amables oyentes de la Hora del Transporte y la Seguridad Vial. Yo les agradezco sobremanera el 22-45-67, inmediatamente respondiendo a ese llamado. Aló, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Bienvenido, ¿cómo está mi amigo? Un abrazo para ti, muchas gracias y te escuchamos. En Paucartambo. La pradera maneja la presidencia. Así es. Y no es que la autoridad no hace lo que da la gana. Acá nomás no, sobre Tarifa nos correntean todos los días haciendo la vida. Este es un interés, pero no sé tanto. Muchas gracias, amigo. Un abrazo para ti. Muchas gracias por estar siempre aportando a la Hora del Transporte y la Seguridad Vial. Y lo que dice nuestro amigo, acaba de llegar una nota. Esta tarde, eran aproximadamente las 5 y las 6 de la tarde, ¿no? Según el testigo presencial, una unidad de transporte urbano de placa rodaje, señora de la Gerencia en Tránsito, por favor anoten, X4E736, se pasó la luz roja al costado del mercado de Rosaspata. Primero invade todo el carril contrario, ¿no? Porque había una congestión, se mete por el carril contrario, casi choca, se pasa la luz roja, en un horario donde hay escolares, donde hay personas, casi atropella, casi mata, casi... Realmente este conductor no es un conductor. Este es un probable asesino, señores de la Gerencia de Tránsito, que hay que sancionarlo inmediatamente, todo el peso, así como le tengo respeto, ¿no?, acérrimo a nuestros amigos conductores, por quienes obviamente ponemos las manos al fuego de esos responsables transportistas urbanos y nuestros cobradores, a quien, vuelvo a repetir, con mucho respeto nos dirigimos. Hay estos también que hay que sacarlo de la circulación, que se dediquen a otra actividad, que se dediquen, que se matriculen en una academia para ser corredores, ¿no?, y puedan ejercer esta conducción agresiva, temeraria, y sobre todo excediendo los parámetros de velocidad. Contacto abierto. Aló, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor presidente. Disculpe, quería hacer una consulta. ¿Cómo podría averiguar lo que es la organización de la SUTRAN? ¿Ya? ¿De la SUTRAN? ¿Cuándo te colocaron esa infracción? ¿Cuándo te colocaron esa acta de control de la SUTRAN, mi amigo? ¿Y dónde? Claro. Muy bien, muchas gracias por esa consulta. A ver, por supuesto, le vamos a dar la posibilidad a nuestro amigo, no, ya que estamos dentro de nuestra acción de poder ser parte, amigos, de este tema. No, estamos cargando en el sistema para darle al instante. ¿Me das tu número de DNI? 6-5, correctamente. Sería necesario, ¿no?, también tener... Bueno, se fue nuestro amigo, pero le vamos a dar alguna respuesta, ¿no? Se trata de Simón Avendaño Calderón Manuel, una licencia 2A, está vigente hasta julio del 2017, no registra infracción de tránsito. Nuestra felicitación, Manuelito, un abrazo para ti. Y lo primero que tendrías que hacer es pedirle
¿no? el nombre, el DNI de ese conductor de tu NIAT, para en el sistema nacional, ¿no? Porque ahí sale inmediatamente si tiene acta de control en la carretera, ¿no? En la carretera se le intervenció la policía de carreteras, ¿no? Y si la policía de carreteras interviene en estas unidades, aparece dentro por ser una infracción de tránsito. También, ¿no? Respecto al tema, ese es uno. Dos, que te puedes acercar a la Sutran en Cusco, que está en el segundo paradero en la avenida 28 de Julio, carril de subida, ¿no? Ahí puedes pedir estos datos con las copias de DNI del conductor, o el número por lo menos de placa vehicular, y otros datos más que nos va a alcanzar nuestro compañero de labor. Sí, es importante también mencionarles que pueden ingresar virtualmente, ¿no? Mediante el internet, ustedes tienen que colocar solamente récord de infracciones e incumplimientos de la Sutran, y ustedes lo van a encontrar www.sistemas.sutran.gov.pe, y ahí van a tener una plataforma en la cual ustedes pueden ingresar o por el número de acta que tengan, y si no tienen el número de acta pueden ingresar simplemente con el número de placa del vehículo para poder saber si tiene algún tipo de infracción por la Sutran. Siguiente contacto telefónico. Hola, buenas noches, bienvenido. Bienvenido al programa, adelante, lo escuchamos, buenas noches. Buenas noches, adelante, lo escuchamos. ¿Ya? A ver, mi amigo, me distas el número de tu DNI. 24-00-3580. Muchas gracias, amigo, te vamos a dar la información inmediata. Se trata de Sabino Flores Calcina, licencia A3C profesional, está vigente hasta el 2018, tiene dos infracciones muy graves impuestas en ANTA, como el otro día manifestábamos, Freddy. ANTA y Urubamba son las únicas municipalidades que cumplen, el resto les llega. Son las municipalidades eficientes. Les llega a donde el sol no llega, lamentablemente, no están haciendo su labor, ¿no? Municipalidad de ANTA, le colocaron al 2015 dos papeletas, ambas son muy graves, M35, tiene 100 puntos en el sistema de licencia de conducir, ambas papeletas no han sido pagadas, así es que nuestro amigo está en peligro de perder la posibilidad de manejar por 6 meses con estas infracciones de tránsito. Vamos a irnos a una breve pausa comercial y luego vamos a continuar, amigos, hablando de Zaylla. Nos hemos acercado ante estos incumplimientos a la comisaría Zaylla. No tuvimos la oportunidad de hablar con el comisario. Nos atendió un efectivo policial, obviamente bastante educado, que es el técnico Arapa, a quien saludo desde este medio de comunicación, para pedirle información, ¿no? Lo cual, lamentablemente, me dio una respuesta. Me dijo: señor Triveños, no podemos darle información, estamos prohibidos, así es que esta información la vamos a remitir, ¿a dónde? A la décima de Interpol, y usted lo puede pedir a través de un documento. Y le preguntaba, ¿y eso pues va a suceder? ¿Me lo harán en una semana? Y esa noticia ya no es noticia. O sea, es la única comisaría, y hacemos extensivo el pedido. Cuando vamos a las comisarías, nos identificamos como tal, no dentro de nuestra institución, dentro de nuestro trabajo periodístico, nos dan las facilidades. Pero en esta comisaría, lamentablemente, creo que hay una disposición que lo vamos a indagar el día de mañana, así es que es lamentable, ¿no? ¿Y qué es lo que se quiere con esto? Seguramente tapar los múltiples accidentes de tránsito. Por ejemplo, todos los días hay atropellos en la vía principal. Ayer, un vehículo que presta servicio hacia Mazuco, un automóvil, placa amarilla, un Yaris, no, imagino que es de este año, de placa roja X3P113, conducido por Mauro Godoy Tunque, no, con licencia 42-46-75-22, atropelló violentamente a toda velocidad a Isidro Castro Zulcarán, de 63 años, y lo ha dejado al borde de la muerte. Se viene recuperando en la clínica peruano-suiza. No, es un atropello violento que ocurrió ayer a las 20:30, o sea, 8:30 de la noche, ¿no? Y como esto, días anteriores, una lista enorme de atropellados. Es increíble. De esto vamos a comentar tras la pausa comercial en la hora del transporte y la seguridad vial. $100 perdidos. $200 perdidos. Siempre lo barato sale caro.
Por eso, no compres a revendedores. No compres carros usados. Compra tu auto Kia en Autodisa, concesionario oficial de Kia en Cusco. Ya sabes, tu Kia 0 kilómetros solo en Autodisa. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local. 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicios. Venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionadas. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Avenida Pachacute 400, entre la piscina de Huanchac y la estación de Perú Rail. Hasta el 10% de descuento en todas las marcas. 15% de descuento en servicios de taller. En llante y alineamiento gratis. Multillantas Cusco. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio. Compañeros y compañeras, por fin tu sueño de ser ingeniero será una realidad. Así es, Alan. Porque este sábado 15 de abril a las 4 de la tarde será el examen de becas de la Academia Uni Ingenieros. ¡Chocherita! En concurso, 40 becas. Y si no clasificaste, no te preocupes, porque entrarás al sorteo de bicicletas, tablets, becas, mochilas y libros como cancha, cuyo costo será gratis, gratis, gratis. ¿Qué? ¡Gratis, señor! ¡Sí, gratis! Porque hasta el lápiz 2B, el borrador, el tajador te regala la Academia Uni Ingenieros. ¡Yo también quiero mi tablet, señor! ¡La Uni! ¡La única academia desde Lima! Reservas y matrículas, Avenida de la Cultura número 1000, frente a la UNSAC. ¡No vayan! Consorcio Tepsur presenta su flota de maquinaria pesada. Excavadora K325 DL Electrónica. Retroexcavadora K420E Electrónica. Tractor Oruga K T6MR Encabinada. Mandos Justin. Cargador frontal L120E Electrónica. Motoniveladora 380. Volvo Semielectrónica. Camión minero articulado. Estas son las maquinarias para tu capacitación. Únete al mejor equipo. Operación y mecánica de maquinaria pesada. Topografía digital. Seguridad minera. TEPSUR, certificada como la mejor empresa en formación de técnicos para la minería y construcción. Informes, Avenida Huaynacapa, número 177, costado de la cooperativa Dile. Teléfono 240728. www.tepsur.com. Sebas San Agustín, con resolución directoral del Ministerio de Educación, te da la gran oportunidad de concluir tus estudios secundarios, solo estudiando sábados y domingos, y proseguir con una carrera universitaria, institutos superiores, así como las fuerzas policiales, y lograr ser todo un profesional. Seba San Agustín, matrículas todo el año, en 4 grupos, inicio en enero, abril, junio y octubre. Matrículate ya, que para el estudio no hay edad. Seba San Agustín, calle Sacsayhuamán, L6, urbanización Manuel Prado, y en la Alameda Pachacútec, D9, frente al Parque Urpicha. Contacto directo al celular 984-965375. Seba San Agustín, tu mejor opción para concluir el colegio. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú en revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional, docentes de primera, infraestructura propia. Ubícanos en Urbanización Constancia A12B, detrás del paradero Amauta, Huanchac. Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú te prepara para la vida. Atención Cusco, gran campaña oftalmológica computarizada, Clínica Oftalmológica Salud Visión de Lima. Si usted tiene alguno de estos síntomas, dificultad para ver de lejos o cerca, carnosidad, catarata, ojo rojo, escozor, molestias oculares en general, la mejor receta es la prevención. Consulta integral, 5 exámenes, medida de la vista computarizada, descarte de glaucoma, descarte de catarata y carnosidad, diagnóstico de estrabismo y ambliopía en niños, examen de agudeza visual. Atenderá el oftalmólogo microcirujano doctor Carlos Ometa Estrada, directamente desde Cuba, por solamente 15 soles, único pago 15 soles. Además, llévese su anteojo con protección V400 totalmente gratis. Atención, esta es nuestra nueva dirección, Avenida de la Cultura 908-C, cruce con la Avenida Universitaria, altura del semáforo, al costado del Centro Comercial América, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche, solo por pocos días. Taxiturismo, Gatos Tours, servicio de taxi con garantía y seguridad. City Tours, recojo de pasajeros del aeropuerto, hoteles, eventos como matrimonios, bautizos y todo tipo de compromiso social. Comunícate y pide tu taxi de Gatos Tours.
al 63-33-32 o al celular 984-73-18-56. Oferta, por cada 10 carreras, una va gratis. Taxi Turismo, Gatos Tours, garantía y seguridad. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. ¡Imbécil! Te lo recuerda La Primera, AFOCAP, Región Cusco. Aviso necrológico. Los hermanos, sobrinos, nietos, bisnietos y demás deudos invitan a la misa de cremación de quien en vida fue señor Washington Villasante Vera. El velatorio en el Centro de Velación Morales, en la avenida Micaela Bastías, a un costado de Salud. La misa y cremación será el día de mañana, viernes 7 de abril, a la 1 de la tarde, en la capilla de cremación de Sol de Oro, altura de Coviduc. Los deudos agradecen la muestra de solidaridad en estos momentos de dolor. Cusco, 6 de abril del 2017. Muy bien, y vamos a continuar hablando, amigos, de este corredor, digámoslo así, de Zaila. ¿Qué podemos hacer en Zaila, aquí en los pobladores? No, ya que hemos visto incluso este atropello con el señor Isidro Castro Zulcarán, ¿no?, que se encuentra en una clínica de la muerte en la ciudad del Cusco, debatiéndose entre la vida y la muerte, ¿no? ¿Quién lo ha atropellado? Este señor Mauro Godoy Tunque tiene una licencia, lo estamos registrando en el Sistema Nacional de Puntos, tiene una licencia en clase y categoría A2B, ¿no? Está vigente hasta agosto de este año y tiene varias infracciones de tránsito. ¿Dónde? En la Municipalidad Provincial del Cusco y en la Municipalidad de Quisticanchis. Estoy más que seguro que este conductor realice el servicio hacia Sicuani de manera informal, ¿no? Lo cual, amigos, convoca la atención, porque hoy registramos como esta unidad 5 unidades vehiculares que están ahí al costado de la comisaría, en el fronte de la comisaría de Zaila, todos por motivo de accidentes, atropellos, no, incluso con muerte. Y no podemos continuar con esta situación. Y ese llamado que nos hizo un poblador, un vecino de la zona, realmente ratifica estos problemas. Lo que estamos pidiendo es mayor información por parte de esta comisaría, con la intención de ver cuántos accidentes han ocurrido de enero a la fecha. Queremos levantar información para poder realizar por lo menos una propuesta a la autoridad distrital y la autoridad municipal provincial. Y te pregunto, Freddy, ¿no tiene algún tipo de injerencia, tiene algún tipo de competencia la municipalidad distrital de Zaila, o simplemente se tienen que mantener como espectadores ante tanta muerte? Es lo que preguntan también nuestros pobladores de Zaila. De hecho que sí hay injerencia en el tema de transporte y el tránsito, distritalmente hablando, y hay que seguir el ejemplo también. ¿Te acuerdas de Por Hoy, por ejemplo? Así es, sí, con sí. Este tema de los accidentes de tránsito, a pesar que no tienen inspectores de transporte, ¿qué han hecho? Han enviado a sus efectivos de serenazgo con sus para custodiar, ¿no? Entonces, mucho depende de que los gestores públicos, y en este caso la autoridad municipal, tenga un poco de creatividad, utilice esa materia gris que tienen algunos alcaldes para poder, a veces sin tener los inspectores, poder ayudar con el tema de seguridad ciudadana. Y de hecho que ha servido también, y también en a la altura de Por Hoy se han puesto los disipadores, gracias a la Municipalidad Provincial del Cusco también. Esto también hay que resaltar, porque a pesar, Freddy, de que Provías no dispuso, quiso hacer las denuncias, la población amparó esta decisión por un tema de fuerza, por un tema de, de preservar la integridad, la vida de los niños, los adultos mayores, en realidad de todos, que debería ser, ¿no?, lo propio en el distrito de Zaila. Y de hecho también hay que hacer el alcance, ¿no?, a algunos alcaldes que son abogados y que deberían conocer el marco normativo, sobre todo ellos. Y vamos a ver que ahora está de moda los abogados, ¿no? Están, sí, sí, sí. Muchos de los, la gran mayoría de los alcaldes en la ciudad del Cusco son abogados, sí, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se tienen que hacer las denuncias correspondientes también a Provías, porque Provías no está haciendo eficientemente su trabajo en el tema de ubicar los puntos negros o los tramos de concentración de accidentes que ocurren en las vías nacionales. En este sentido, Provías también tiene una responsabilidad de bajar estos
altos índices de accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué significa? Que hay que hacer la denuncia para tomarlos como responsables o tercer civil responsable en esta materia, claro, de accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también que SAILE en este aspecto puede pedir también que se puedan implementar los disipadores de velocidad, tanto al ingreso, o sea, los rompemuelles, tanto al ingreso y a la salida de SAILE, porque sin embargo hay muchos conductores que dicen que cuando yo llego a SAILE hay un tráfico terrible, me quedo media hora, pero sí, esto no es todo así. Todos los fines de semana, Freddy. Pero hay que tener en cuenta, Richard, que SAILE es una zona urbana. Claro. Y cuando un conductor está llegando a una zona urbana, la velocidad máxima, el tema normativo lo establece entre 30 y 35 kilómetros por hora. Y antes de llegar a esta zona urbana, Richard, la velocidad permitida, lo cual, Frey, es 55 no se respeta. Por... Esta velocidad no se respeta. Entonces, por eso están ocurriendo estos accidentes. Pero, sin embargo, se tiene que implementar esta infraestructura de los disipadores de velocidad, justamente para bajar este tema de la velocidad en los vehículos, ¿no? Y además también hay un tema de que se tiene que cuidar, Richard, la vida y la salud de los amigos de SAILE, por ejemplo. Hay tantos niños ahí, jóvenes, hay mamás, personas ancianas, y también hay un tema del comercio, ¿no es cierto? ¿Quién no va a comer un rico chicharrón ahí, un buen adobo, un caldo de gallina? Pero sin embargo hay que tener en cuenta también de que las vías no están hechas para correr. Si quieren correr a excesiva velocidad, como tú bien lo has dicho, que saquen su licencia especial para ser corredores y que estén al lado de los corredores peruanos. Claro, de Ferrari. Claro, entonces en ese sentido también hay que llamar a un tema de la reflexión, sobre todo un tema de sensibilización a nuestros amigos conductores, ¿no? Aquel que le guste correr, agarre su vehículo y se vaya a Alemania. En Alemania existen vías exclusivas para correr hasta 260 kilómetros por hora. Entonces ahí que se vayan a correr, pero sin embargo en el Perú hay que recordarles que la velocidad máxima en una vía donde las condiciones sean adecuadas es máximo 100 kilómetros por hora, y cuando estemos en zonas urbanas 55 kilómetros por hora como máximo. Claro, o sea, si vamos a atravesar un centro poblado, señores conductores profesionales, entre comillas, quienes merecen mi respeto, si van a pasar por un centro poblado como SAILE, Poroy, Oropesa, bajen su velocidad. Y lo que me dicen en las redes sociales, ¿y para qué sirve la policía, las comisarías que están al costado? ¿Qué hacen estos señores? ¿Hay patrulleros inteligentes por esa zona? Es la pregunta que nos hacen, y obviamente la trasladamos a las autoridades competentes. Amigos, vamos a una breve pausa comercial, no sin antes hacer la invitación, ¿no?, para que puedas participar. Si tienes una licencia A3B o A3C, quieres tener mejor calidad económica, mejorar la condición económica, obviamente pues es la oportunidad que estabas esperando. Matricúlate con nosotros en el curso especializado de manejo de camiones americanos con caja Fuller, 18 velocidades. Las inscripciones están abiertas el día de mañana y el día sábado, amigos, en la calle Chachacomayo 203, oficina 306, frente a la nueva oficina de Ocinermín en Huanchac, y a pocos metros el paradero Amauta, carril de bajada en la avenida La Cultura. Nuestro teléfono para mayor información es el 25 69 87. Prestigio, garantía del Instituto de Transporte y Seguridad Vial, con la profesionalización de nuestros conductores especializados. Vamos a la pausa. 100 dólares perdidos, 200 dólares perdidos. Siempre lo barato sale caro. Por eso, no compres a revendedores. No compres carros usados. Compra tu auto Kia en Autodiza, concesionario oficial de Kia en Cusco. Ya sabes, tu Kia 0 kilómetros solo en Autodiza. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicios, venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionadas. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Avenida Pachacute 400, entre la piscina de Huanchac y la estación de Perú Rail. Hasta el 10% de descuento en todas las marcas, 15% de descuento en servicios de taller, en llante y alineamiento gratis. Multillantas Cusco. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio.
Compañeros y compañeras, por fin tu sueño de ser ingeniero será una realidad. Así es, Alan. Porque este sábado 15 de abril a las 4 de la tarde será el examen de becas de la Academia Uni Ingenieros. Chocherita, en concurso 40 becas. Y si no clasificaste, no te preocupes, porque entrarás al sorteo de bicicletas, tablets, becas, mochilas y libros como cancha, cuyo costo será gratis, gratis, gratis. ¿Qué? ¡Gratis, señor! ¡Sí, gratis! Porque hasta el lápiz 2B, el borrador, el tajador te regala la Academia Uni Ingenieros. ¡Yo también quiero mi tablet, señor! ¡La Uni, la Uni, la Uni! ¡La única academia desde Lima! Reservas y matrículas, Avenida de la Cultura número 1000, frente a la UNSAC. ¡No vayan! Consorcio Tepsur presenta su flota de maquinaria pesada. Excavadora K325 TL Electrónica. Retroexcavadora K420E Electrónica. Tractor Oruga K T6MR Encabinada. Mandos Joystick. Cargador frontal L120E Electrónica. Motoniveladora 380 Volvo Semi-Electrónica. Camión minero articulado. Estas son las maquinarias para tu capacitación. Únete al mejor equipo. Operación y mecánica de maquinaria pesada. Topografía digital. Seguridad minera. TEPSUR, certificada como la mejor empresa en formación de técnicos para la minería y construcción. Informes, Avenida Huaynacapa, número 177, costado de la cooperativa Dile. Teléfono 240728. www.tepsur.com. Seba San Agustín, con resolución directoral del Ministerio de Educación, te da la gran oportunidad de concluir tus estudios secundarios solo estudiando sábados y domingos y proseguir con una carrera universitaria, institutos superiores, así como las fuerzas policiales, y lograr ser todo un profesional. Seba San Agustín, matrículas todo el año en 4 grupos. Inicio en enero, abril, junio y octubre. Matrículate ya, que para el estudio no hay edad. Seba San Agustín, calle Sacsayhuamán, L6, urbanización Manuel Prado, y en la Alameda Pachacútec, D9, frente al Parque Urpicha. Contacto directo al celular 984-965375. Seba San Agustín, tu mejor opción para concluir el colegio. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. En revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional, docentes de primera, infraestructura propia. Ubícanos en Urbanización Constancia, a 12B, detrás del paradero Amauta. Huanchac, Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. Se prepara para la vida. Atención Cusco, gran campaña oftalmológica computarizada, Clínica Oftalmológica Salud Visión de Lima. Si usted tiene alguno de estos síntomas, dificultad para ver de lejos o cerca, carnosidad, catarata, ojo rojo, escozor, molestias oculares en general, la mejor receta es la prevención. Consulta integral, 5 exámenes, medida de la vista computarizada, descarte de glaucoma, descarte de catarata y carnosidad, diagnóstico de estrabismo y ambliopía en niños. Examen de agudeza visual, atenderá el oftalmólogo microcirujano doctor Carlos Ometa Estrada, directamente desde Cuba, por solamente 15 soles, único pago 15 soles. Además, llévese su anteojo con protección V400 totalmente gratis. Atención, esta es nuestra nueva dirección, Avenida de la Cultura 908-C, cruce con la Avenida Universitaria, altura del semáforo, al costado del Centro Comercial América, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche, solo por pocos días. Taxi Turismo, Gatos Tours, servicio de taxi con garantía y seguridad. City Tours, recojo de pasajeros del aeropuerto, hoteles, eventos como matrimonios, bautizos y todo tipo de compromiso social. Comunícate y pide tu taxi de Gatos Tours al 63-33-32 o al celular 984-73-18-56. Oferta, por cada 10 carreras, una va gratis. Taxi Turismo, Gatos Tours, garantía y seguridad. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. ¡Imbécil! Te lo recuerda la primera. AFOCAP, Región Cusco. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial, y solo nos queda dar algunas recomendaciones, Freddy, no, sobre todo a los pobladores, ¿no?, que están pidiendo atención de las autoridades. ¿Qué hacer en este caso? Esperemos que se organicen, ¿no? Y como dijo ayer nuestro colaborador, ¿no?, también algunas apreciaciones. Hay que hacer un memorial, Freddy, ¿estamos en lo correcto? Sí, de hecho que hay dos mecanismos. Los ciudadanos pueden hacer un memorial solicitando una infraestructura en el tema de poder bajar estos accidentes de tránsito y los llamados reductores de velocidad. Y la autoridad municipal lo que puede hacer es
unirse con el Ministerio de Salud y la Policía y hacer un estudio de los tramos de concentración de accidentes o llamados también puntos negros, y de esta manera generar un proyecto de inversión pública para mitigar estos accidentes de tránsito en su región o en su municipalidad. Claro, esto significa, Freddy, que tienen que hacer pues un estudio de cuántos accidentes, ¿no? Por lo menos la policía debería estar con estos datos actualizados, con la intención de que cualquier autoridad no recabe, pida esta información y esté disponible. Existe un manual cómo se debe hacer. Este manual lo ha hecho el Ministerio de Salud del Perú, y de hecho que ahí se tiene que trabajar coordinadamente y multidisciplinariamente entre la municipalidad, la policía y el Ministerio de Salud, de tal manera de que se tenga un documento de gestión y de esta manera poder sustentar para poder gestionar un proyecto de inversión pública y de esta manera poder hacer algún trabajo municipal en cualquier distrito de la ciudad o del país. Por otro lado, Freddy, según la función de la policía, ellos están en la obligación de, por lo menos, dice la ley, dos veces publicar los accidentes de tránsito en su jurisdicción. ¿Estamos en lo cierto? Sí, de hecho que existe una obligación normativa, inclusive tiene que haber un anuario estadístico policial anual, donde no solamente tiene que estar el tema estadístico de los accidentes de tránsito, sino también el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de los asaltos, el tema, por ejemplo, del tema de las drogas, el tema de los robos de vehículos, una serie de indicadores estadísticos que van a servir para poder gestionar adecuadamente una ciudad, una provincia o el país. Muy bien, muchas gracias, Freddy, por tu participación, muchas gracias por la atención. A nuestros amigos que han estado reclamando el sistema de licencia de conducir por puntos, este sábado, amigos, no se olviden, la hora completa le vamos a dedicar a vuestras interrogantes, así que presten atención. Nosotros continuamos con nuestra labor. Un abrazo para ustedes, manejen con mucho cuidado, amigos transportistas, tengan la precaución del caso. Esos buenos conductores que siempre son oyentes frecuentes de la hora del transporte y la seguridad vial saben de respeto, saben de normas, así es que hay que aplicarlo en la práctica. Muchas gracias a nombre del Instituto de Transporte y Seguridad Vial, no a nombre de Saulito en controles, Freddy Adolfo Triveños, no nuestro compañero de labor. No, muchas gracias. No se muevan de la sintonía de Radio Salcantay, que ya están aquí vestidos incluso con el uniforme deportivo, la voz del deporte, con la dirección de Carlos del Castillo. Ahí están, ahí, ¿no? Todos ya listos para poder emprender un nuevo recorrido con temas inherentes al transporte. Con nosotros será hasta mañana. Buenas noches.